En el programa de esta semana nos dirigimos a Arenas de San Pedro, al sur de la provincia de Ávila, en las estribaciones de Gredos. Sin duda, un entorno natural que ha marcado su historia y la de sus habitantes. Prueba de ello son las huellas palaciegas y la arquitectura militar, que unidas a la figura de San Pedro de Alcántara, identifican a la tercera ciudad de la provincia de Ávila. Entraremos en la Cueva del Águila, el producto turístico de mayor relevancia en todo el Valle del Tieta. Los visitantes penetran en las entrañas del Cerro del Águila para disfrutar con un espectáculo geológico impresionante, donde un paisaje subterráneo de siluetas, formas y filigranas de arcilla y calcita ha cincelado durante millones de años las columnas coladas, estalactitas y estalagmitas, que siguen fascinando a miles de turistas. Conoceremos a Javier Fernández, un joven granjero que se ha convertido en un referente de la helicicultura en Castilla y León y que desde su granja de caracoles suministra a restaurantes y tiendas especializadas de toda España su caracol de Gredos. Con Noemí y Tony conoceremos su proyecto, que quiere convertirse en el nexo de unión entre la cocina, la gastronomía y la industria alimentaria en esta parte de Gredos, con sus clases y demostraciones. Con Germán Mateos, el joven arquitecto y concejal, visitaremos el impresionante Palacio de la Mosquera, el que fuera residencia del infante don Luis de Borbón, hermano de Carlos III. Con Mari Carmen y Fernando nos sentaremos en la mesa del Bar Chiquito, todo un histórico de la hostelería arenense. Con Juan Carlos, alcalde de Arenas de San Pedro, tomaremos el pulso al momento actual que vive la población. Comenzamos el programa penetrando en el interior de la Cueva del Águila. Nos espera Santiago, un miembro de la familia que la gestiona desde hace más de medio siglo. Santiago, sorprende la ubicación de la Cueva del Águila. Esto es un paraíso. Así es un paraíso. Estamos en la provincia de Ávila, en el término municipal de Arenas de San Pedro. Y nada, a 400 metros ya tenemos la provincia de Toledo. Y el Tietar. Y el Tietar, que es el río que hace límite de provincia. Y luego vaya vegetación, ¿no? Tenemos alcornoques, encinas, pinos, de todo. ¿Esta es la finca de la familia? Sí. Esta finca antiguamente era del abuelo y ya son cuatro generaciones las que estamos en esta finca. Anteriormente la finca era agrícola, ganadera, y ahora ya nos dedicamos al turismo. Pero hay un momento en la historia de esta finca que cambia todo, porque aparece la cueva. ¿Cuándo fue y cómo fue? Pues fue el 24 de diciembre de 1963, de forma casual, se descubre la cueva y, como si dijéramos, cambia la actividad de agrícola ganadera a turismo. Bueno, y todo esto tiene mucho que ver con tu tía Lola, Dolores Muñoz, que fue la mujer que vio las posibilidades que tenía esta cueva. Sí, se descubrió la cueva y ella se descubre en su propiedad. Uh-huh. Y ella, desde entonces hasta ya cuando fallece hace unos años, ella ha sido la cabeza pensante y la persona que ha puesto todo, que ha explotado esta. O sea, que tu tía Lola vio venir el futuro, el turismo y una fuente de ingresos más allá de la actividad agrícola y ganadera. Sí, además todo, ella era la dueña, como la jefa de todo, y era toda la familia en la que estamos trabajando aquí. Y desde el año 63, desde aquella Nochebuena del 63 hasta ahora, ¿ha habido cambios? La cueva estará intacta igual. Sí, lo que es la cueva está intacta, bueno, es el acondicionamiento, cosas de luz, todas estas cosas pues se ha ido mejorando, pero lo que es la cueva en sí, la cueva está tal y como se la descubrió. Han pasado muchas décadas desde que la familia Muñoz gestiona la Cueva del Águila, pero lo curioso es que lo habéis hecho bien, porque
si no me equivoco, es uno de los destinos turísticos más visitados de la provincia de Ávila. Sí, es el segundo destino turístico de la provincia. Primero están las murallas y luego ya estamos nosotros con unos 80, 90 mil visitantes anuales. ¿Contentos? Muy contentos, sí. Ha llegado el momento de penetrar en la cueva y dejarnos llevar por la imaginación para observar una obra de arte que esculpió el agua durante millones de años. Santiago Muñoz, otro miembro de la familia y vigilante, nos espera en su interior. Tu nombre es Santiago Muñoz. Santiago Muñoz. Está claro que eres de la familia. Totalmente. Coincidencia absoluta. Bueno, esta es tu oficina, o este tu lugar de trabajo. Exactamente. Una oficina con muy buenas vistas. ¿Qué tienen las cuevas que siempre impresionan? Esta es la sensación de fascinación que yo tengo al llegar aquí. ¿Esto es común? Hombre, esto es la belleza de la naturaleza. Son formaciones totalmente naturales, entonces esto, la verdad, que impresiona a esa simple vista. Hay algunas cuevas que utilizan la luz y los colores para destacar, pero aquí, con una gama de tonalidades... Claro, aquí lo que es la diferencia de coloración del terreno, pues lo que te da es el distinto color, que claro, que con una luz natural lo que hace es resaltar la propia tierra y la propia color de la tierra. Y vaya paleta de marfiles, de blancos, de ocres, claro, de... Tenéis de entre los blancos de la caliza, los marrones de las arcillas, que toda esta zona es arcilla, y luego todos los anaranjados de oxidaciones de hierro que hay en el terreno. Conocemos cuando se descubrió en el año 64, pero tenemos más o menos la edad de la cueva. Sí, bueno, pues los estudios que se están haciendo en la cueva, se está calculando que las formaciones que hay en la cueva ahora mismo están entre 500.000 hasta casi 1 millón de años de antigüedad. ¿Y la Virgen existía ya entonces? Ya estaba aquí. Luego, claro, luego con un poquito de imaginación, la gente que entra a la cueva a visitarla, pues pasa como jugando un poquito con las nubes fuera en el cielo, que aquí estas formaciones dan lugar a muchas formas. Una de las vírgenes del Pilar, hay un jamón, hay un águila, entonces eso ya, la imaginación de cada uno da lugar a... Pero lo de la Virgen es consustancial a las cuevas, parece que estos siempre se alían a la... Sí, la verdad que, bueno, durante estos sitios lo primero que mucha gente puede apreciar es pues una Virgen con un niño, y aquí pues tenemos casi un par de ellas incluso. Y además de aquellas formaciones que ya ellas mismas se detectan, ¿no? Me has dicho, ¿qué es lo que podemos encontrar? Lo de la mano es alucinante. Bueno, pues hay una mano de cuatro dedos, una tortuga, un jamón, también hay una cabeza de un toro. Bueno, aquí, bueno, la imaginación, ya te digo, es campo libre. Y lo del águila, yo creía que era por el nombre del cerro. Pues no, no tiene nada que ver, es una casualidad. ¿Casualidad? O sea, el nombre es por el cerro del águila, pero claro, la gente cuando entra a la cueva pues ya viene concienciada de que hay que encontrar aquí un águila, y le hay. ¿Se tarda mucho en recorrer la cueva del águila? Se tarda una media hora, 40 minutos aproximadamente, es un paseo bastante tranquilito, pues una senda que se pasa bastante bien y no hay problema ninguno para pasar. ¿La climatización os sale cara? Pues lo bueno que tiene es que es natural por completo, es una climatización natural de 17 grados todo el año. La temperatura pues es constante todos los días, y lo único que sí que puede variar es, por ejemplo, en la época de otoño e invierno, es la humedad, que es un poquito más alta, siempre proveniente del agua de filtración de precipitación de lluvia. Descríbeme, cuando tú les cuentas las características geológicas, las singularidades, recorres la cueva, que la gente que dice, el visitante de hombre, todo tipo... La gente lo primero que se siente es sorprendida, porque al ser una cavidad tan grande, estamos hablando de 10.000 metros cuadrados de sala con alturas de 15 metros interiores, la gente se sorprende de ver este espacio interior tan grande. Y luego, en cuanto a formación, pues la verdad que hay muchísima variedad y cantidad de formación, entonces la gente sale, pues la verdad que muy gratamente sorprendida. Oye, me ha sorprendido mucho lo que me ha contado tu primo Santiago, el que se haga el segundo monumento, el segundo producto turístico más visitado, cerca de 90.000 personas que pasan por allí. Sí, la verdad que tenemos mucha afluencia de público, dentro de la provincia de Ávila, pues es uno de los principales, y la verdad que mucho, mucho flujo de gente de todo tipo.
tanto familias como excursiones de colegios, público general. Entonces, como está adecuada a todos los públicos, pues aquí recibimos a todo el mundo. Pregunta obligada. Los cambios, las estaciones del año, las épocas de lluvia, de nieve, ¿alteran el ecosistema interior de...? Realmente el ecosistema no altera, lo que sí que altera es el estado de la cueva. En otoño e invierno, como te digo, pues puede haber más nivel de filtración de agua de lluvia. Entonces, ¿qué pasa? El goteo va a más, la vais a ver en algunas formaciones mucho más mojadas y un goteo mucho más activo. Pero realmente las condiciones son iguales todo el año. ¿Quiénes viven? Sabemos quiénes la visitan y quién les cuenta a los visitantes lo que están viendo, pero ¿vive alguien más aquí dentro? Pues aquí nadie más. Realmente no hay ningún tipo de vida interior, no se han encontrado restos arqueológicos de ningún tipo, no hay insectos dentro de la cueva, no hay bacterias en el agua, entonces realmente no hay prácticamente nada de vida. Los que vamos de paso. Los geólogos se preocupan por la cueva. ¿Hay estudios recientes? ¿Se investiga sobre la cueva? Constantemente. Hay estudios abiertos a día de hoy, se sigue investigando. Si esta cueva tuviera conexiones con más cuevas, si hubiera posibilidad de que hubiera más cavidades. Se está estudiando también lo que es el paso de la gente para la conservación, porque es muy importante el tema de conservación dentro de las cuevas, y la verdad que constantemente se está estudiando. Pero hay proyectos e iniciativas que nacen al exterior, como lo que ha logrado Javier Fernández con su granja de caracoles de Gredos. Él realiza todos los procesos en el entorno de Arenas de San Pedro. Oye, cuéntame tu historia, porque tú desciendes de una familia de ganaderos de Avileño. De Avileño Negra Ibérica. Pues mi abuelo tuvo una ganadería en Hoyo Casero, allá en la sierra, nada que ver con este clima. Y bueno, yo quería continuar con estos animales, con esta ganadería. ¿Qué estudiaste? Yo estudié ingeniería agrícola. ¿Y siempre pensaste que iba, esa ingeniería agraria te iba a traer a tu tierra o no? Siempre, yo siempre quise desarrollar mi labor profesional en el pueblo. Cuando ves un helicóptero de estos de incendios, o ¿te recuerda algo? Me recuerda mucho, porque estuve trabajando en helicóptero de antiincendios en el Puerto del Pico, y bueno, tengo unos recuerdos imborrables de, aunque he sido algunas veces un poco duros cuando se quemó aquí en el 2009 el gran incendio de Buenarena, pero es un trabajo y un compañerismo que no voy a tener nunca, yo creo. Bueno, cuéntame. Oye, ¿cuál fue la tesis doctoral que hiciste, o el trabajo de fin de carrera? Pues lo hice sobre una explotación de caracoles, sobre cómo ambientarlo, como los rendimientos, la granja, y sobre todo darle un pasito más con nuevos proyectos que ya te contaré. Y a partir de ahí empezó tu vinculación a la lisicultura. Exacto. Primero hice pruebas, pues creo que lo hemos hecho todos, en una caja pequeñita, en una caja más grande, 500 metros cuadrados, y luego dije, bueno, aquí hay que lanzarse ya. De lleno me formé en varios cursos que daban tanto nacional como internacionalmente, y digo, pues hay que montar una granja, y desde 2012 más o menos llevamos con esta granja. Bueno, ahora disfrutáis un buen momento los helicultores, los granjeros, ¿no? Hay sí. Demanda, la cosa va bien. Exactamente, el caracol se come más, y todavía más es la trazabilidad que exige la restauración. La restauración ya te exige de dónde viene ese caracol. Ya han pasado unos años, ya tu granja está consolidada y los procesos supongo que los mismos. Exactamente. ¿En qué momento estamos ahora? Pues en el momento estamos en iniciar una nueva campaña, echar los caracoles pequeños, alevines, como lo denominamos, y pasarán aquí todo el verano, primavera-verano, y cuando llegue ese frío, esos vientos de octubre, recolectaremos todo el caracol, almacenaremos y surtiremos a restaurantes y a clientes pues de Castilla y León y de toda España. ¿Cómo es el proceso? Pues un poco el proceso, digamos que se divide en dos fases, una fase de reproducción y una fase de engorde o de cría. En esa fase de reproducción ponen huevos, los germinamos a una temperatura controlada para, digamos, tener lotes controlados, que luego soltaremos al campo para que engorden
y no solo que engorden, sino que adquieran unas calidades organolépticas y de dureza pues ideales para el mercado de la restauración, que es nuestro destino. Javier, entrañaba cierto riesgo en entrar en una disciplina agraria o ganadera diferente, como es la lisicultura, donde no tienes a nadie a quien copiar. O sea, aquí estás solo, eres el iniciador en esta parte de Gredos de una granja de caracoles. Exacto, fuimos los primeros en Ávila, los que montamos la primera granja, y como tú bien dices, ya de por sí es complicado iniciarse en la agricultura y ganadería, si ya te metes en una ganadería totalmente nueva y diferente, pues aún más tiene más riesgos. Pero con cabezonería y sobre todo con el gran apoyo de mi familia y de mi novia, pues seguimos adelante. Las producciones, después de todos estos años, de casi 6 años ya, están ya estables. ¿Podemos dar alguna cifra general de los caracoles, los kilos que produces? Pues sí, bueno, más estables, dependemos, como toda ganadería, dependemos un poco del tiempo, de las temperaturas, pero sí que estamos llegando a conseguir por metro cuadrado de cebo aproximadamente entre 1,5 y 1,7 kilos por metro cuadrado. Javier, ¿esto se acaba aquí? ¿Los procesos se acaban aquí o esto sigue? Bueno, esto sigue. Aquí los criamos, aquí los engordamos, pero hay que llevarlo a restauración. Hay que purgarlos y facilitar la labor al cliente final. No me digas que has cumplido lo que me prometiste hace algún tiempo, que ibas a garantizar al ama de casa y al cocinero y a la cocina tradicional el caracol preparado, listo para cocinar. Pues en cierta medida sí. ¿Me lo puedes demostrar? Vamos a ello, Javier. ¿Dónde estamos ahora? Pues ahora estamos en el último paso, donde transformamos, donde limpiamos el caracol y donde facilitamos al cliente final pues que coma nuestros productos. Muy bien, bueno, esto es, así es como termina todo tu trabajo. Sí, exactamente. Este es el más sencillo, que es el caracol fresco, ya purgado y limpio, para aquellos que quieran desarrollar todo el proceso completo. Tenemos un precocido, donde está el caracol cocido y limpio, para añadir tu receta y ya, inclusive, con la receta puesta. Con un sofrito de verduras, con un aceite virgen extra de aquí, de Arena de San Pedro, con un pimentón de Candeleda, un sofrito de verduras de la zona y una carne de Ávila. Después de todos estos años, Javier, tenías razón. Se ha cerrado el círculo, estamos vendiendo, estamos exportando, la cosa va bien. Sí, bueno, trabajando un montón, como creo que cualquier autónomo en esta región, y bueno, pues sin parar y con ganas de hacer cosas nuevas, pero siempre en mi zona, en mi pueblo. En el aula didáctica de Caracoles de Gredo nos esperan Toni y Noemí, dos jóvenes cocineros que colaboran con la industria alimentaria de Gredos y quieren ser el nexo de unión entre la cocina y la industria alimentaria de la zona. ¿Cuál es vuestro oficio? Cocineros. Bueno, los dos, además, lo que veo. Sí. ¿Dónde os formasteis? En el IES Santa Llana, de Ávila. De Ávila. ¿Has trabajado en cocina? Sí, me fui jefa de cocina en un restaurante y luego estuve en Francia trabajando. Muy bien. Tú eres de Cantabria, ¿no? Sí. Bueno, ¿y tú de dónde eres? Yo soy de aquí, de Ramacastañas. Dos años estudiando en Ávila también y luego pues trabajando por diferentes restaurantes, un añito en Holanda de voluntariado y ahora pues de vuelta. Bueno, Toni, cuéntame, ¿y qué haces? ¿Y cómo te ganas la vida ahora? ¿Tienes pues nada, un restaurante o...? Aquí estamos con Saborea Gredos, que es un proyecto nuestro para intentar fomentar el producto de aquí de Gredos, dando talleres de cocina para niños, para adultos y sobre todo show cooking y aportar al productor lo que no puede llegar él por sus medios. O sea que has decidido utilizar tus conocimientos de cocina, el dominio de las técnicas de cocina y las posibilidades que tienen los productos para la gente de tu tierra, por lo que veo. Claro. Porque al final aquí pues falta siempre pelear más por nuestra tierra, por nuestro producto, por nuestros jóvenes también. Y a eso hemos venido, a pelear y a traer nuevas ideas. O sea, yo soy un empresario alimentario, tengo un producto y sé que tengo dos cocineros en la zona que me pueden ayudar a ver las posibilidades que tiene la cocina y a la hora de darme a conocer. Aquí estamos, para lo que sea, para coger recetas clásicas, darle una vuelta y darle un toque de innovación también. Toni, es obligado. Hoy estamos en la sala donde Javi y Ana forman a los helicicultores. Tienes un bote de caracoles.
tiene futuro en la cocina, tiene muchas posibilidades. Muchísimo, muchísimo, porque no solo son las recetas clásicas, que tenemos el pisto, recetas catalanas, valencianas, se puede hacer a la brasa, al horno, muchísimas, muchísimas formas. Un arroz riquísimo con los caracoles, que al final se puede utilizar como marisco, o incluso se puede utilizar como una carne más, como una carne y cortarla, picarla, hacer hamburguesitas, incluso hacer algo dulce con ello. Nos dirigimos ahora al Palacio de la Mosquera o del Infante. Nos espera el joven arquitecto Germán Mateos, que además es el concejal de Urbanismo y Cultura. Él será quien nos cuente el pasado y el futuro del palacio. ¿De quién era este palacio? Del infante Don Luis de Borbón, hermano del rey Carlos III y hijo de Felipe V. ¿Y por qué en Arenas? Bueno, era, como digo, hermano del rey Carlos y le obligó a desplazarse de la corte y a casarse en matrimonio morganático, eso quiere decir casarse con la baja nobleza para que no pudiera aspirar a la corona de España. Y entonces él, a través de la caza, que era muy amante, muy aficionado a la caza, buscó en Gredos el mejor sitio para hacer su palacio y llegó a este lugar. ¿Y a quién le encargó la construcción? Pues a uno de los grandes arquitectos del siglo XVIII, a Ventura Rodríguez. Tu pueblo firmó Ventura Rodríguez. Mi pueblo firmó Ventura Rodríguez, no solo este palacio, sino la capilla real del santuario de San Pedro de Alcántara. Oye, no me digas que el que Ventura Rodríguez, lo de los arquitectos, que vienen todos los libros de arquitectura, firmara en tu pueblo, hizo que tú estudiaras arquitectura. Bueno, sí, entre otras cosas, sí, soy gran amante de la arquitectura de Ventura Rodríguez y, de hecho, mi proyecto fin de carrera es sobre este palacio. ¿Y de quién es el palacio ahora? Del ayuntamiento, que somos todos los arenenses. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, aquí tenemos el gran contenedor cultural y turístico como joya y símbolo de nuestra ciudad. Aquí tenemos dos momentos puntuales a lo largo del año, que son dos grandes festivales, el de Luigi Boccherini, uno de los grandes compositores que pasó por este palacio varios años, y el otro festival que es de jornadas palaciegas. ¿Goya pasó por tu pueblo, dejó su firma? Sí, aquí estuvo los veranos del 83 y del 84 y dejó su firma en varios de sus cuadros. De hecho, se puede decir que Arena de San Pedro, concretamente este palacio, ha sido el salto a la fama del gran pintor. ¿Y qué pinta un franciscano como San Pedro de Alcántara aquí, habiendo nacido en Alcántara y siendo el patrón de Brasil, por ejemplo? Pues San Pedro de Alcántara, como bien dice, nació en Alcántara, pero se dedicó a recorrer Castilla para fundar conventos. Se enamoró de este lugar, de hecho una de sus frases fue: el Señor tiene grandes designios sobre este lugar, y aquí se quedó, hasta que falleció. Tú eres arquitecto y además eres el responsable de urbanismo del ayuntamiento. Entremos en el terreno. ¿Cómo está el caserío? ¿Cómo está la arquitectura urbana? ¿Hemos conservado algo de lo que fue? Bueno, pues Arenas, como muchos pueblos de la zona y en general de España, en la época de los años 60, 70, hizo grandes barbaridades urbanísticas y destrozó el encanto que tenían o que tienen muchos de nuestros pueblos. A día de hoy quedan dos pequeños barrios que todavía tienen un encanto y la verdad es que nuestra intención es poder recuperarlo. ¿Qué guerras y qué batallas se libran en el castillo de Arenas de San Pedro ahora, en el patio de armas? El patio de armas del castillo se usa ya desde hace bastantes años como epicentro de la cultura y la fiesta de Arenas de San Pedro desde junio hasta octubre. Hay festivales, hay teatro, festivales musicales, conciertos, todos los días, desde el mes de julio hasta el mes de septiembre, prácticamente todas las noches hay alguna representación. Germán, imagina que tuvieras la oportunidad de decirle a San Pedro de Alcántara que el próximo milagro fuese en tu pueblo. ¿Qué milagro le pedirías? Bueno, estando en un lugar como este, sin duda que podamos alguna vez completar el gran proyecto que hay sobre este edificio, sobre este palacio. ¿Y los jardines? Y los jardines, evidentemente. Se echan en falta nada más llegar, ¿eh? Sí, aquí hay unos grandes jardines, son 7.000 metros de terreno y hay un buen proyecto, una recopilación del original de Ventura Rodríguez que tenemos que llevar adelante. ¿Puede vivir un arquitecto en una cabecera de comarca en el medio rural como Arena de San Pedro? Sí, no están las cosas tan fáciles como hace 10 o 15 años, pero por suerte la construcción empieza a moverse y en estas tierras nuestras, sobre todo, está ganando mucho la casa rural, el hotel rural o reformas de casas antiguas, y sí que se está empezando a notar la construcción y da vida a la arquitectura, a los técnicos y, por supuesto, a todo el sector. Cuando se opere el milagro y terminemos los jardines, me llamas que vengo. Eso está hecho.
Gracias.